Hola amigos, de nuevo estamos aquí para llevarles lo más destacado que de deportes se ha producido esta semana. Como la gala Jesús Telo del Blume Gran Canaria de Gimnasia, el derbi de voleibol femenino entre el Heidelberg y el Gran Canaria y la victoria a domicilio por 0-1 de la Unión Deportiva Las Palmas ante el Sporting de Gijón y el encuentro de hockey patines en línea entre el Molina y el Castellón. Así que empezamos Canal Deportivo, hasta ahora. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estamina, la seguridad del ahorro. El derbi canario de la Liga Iberdrola de Voley se celebraba en la mañana del domingo en el pabellón del Colegio Heidelberg entre el titular y el Gran Canaria y que terminaba con victoria visitante de 0-7-3. El primer set empezaba con superioridad manifiesta del equipo líder de la Liga Iberdrola, no dando opción ninguna a las colegialas, que caían en el set por un marcador claro de 12-25. Se ponían las cosas muy cuesta arriba para las de casa. El segundo set se entonaría un poco más el Heidelberg, que sufría el dominio aplastante de las jugadoras de Marco Dreye, maquillaban el resultado del set que lo perdían por 17-25. Los inicios del tercer set serían más equilibrados, colocándose a solo 3 puntos de diferencia, 12-15. Pero la mayor experiencia y calidad del Gran Canaria poco a poco iba imponiéndose, 14-20, y así hasta hacerse con el set y el encuentro por 0-7-3. Con esta victoria, el Gran Canaria se afianza cada vez más en el liderato y el Heidelberg se hunde más en la última posición. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Efren Llarena y Sara Fernández a bordo del Skoda Fabia Rally Evo 2 se proclamaban vencedores del Rally Villa de Adeje, que de camino los proclamaban subcampeones del Supercampeonato de España de Rally. La segunda posición sería para los canarios Enrique Cruz y Geray Mujícar,
con su Ford Fiesta R5. Y la tercera para los madrileños Pepe López y Borja Rosada, con un Hyundai i20 que a la postre serían los campeones del Supercampeonato de España. Pepe López y Borja Rosada han puesto el broche triunfal a la gran temporada de los Hyundai i20. Los madrileños se han proclamado campeones de España tras finalizar en tercera posición en el Rally Vía de Tenerife, la cita final del año. Un gran éxito a sumar al título de marca que ya estaba decidido a favor de la firma coreana desde la anterior prueba en la Nucía. A la cita tinerfeña llegaban tres pilotos con opciones al título, aunque López contaba con ventaja suficiente para asegurarse la corona si acababa sexto. Supo correr con cabeza y no arriesgar, y al final, con su tercera posición, segundo efecto del Campeonato de España, sumaba los puntos suficientes para llevarse uno de los campeonatos más competidos de los últimos tiempos. Un éxito que completa el gran año de Hyundai, que por cuarta vez se anotaba el título de marcas. La clasificación final de este Rally Villa ADG quedaba de la siguiente forma. En primera posición terminaban Yarena Fernández, Skoda Fabia, 1:18:10. Segunda posición sería para Cruz Mujica con Ford Fiesta a 15:8. En tercera posición López Rosada Hyundai i20 a 47. Cuarta posición para Cachón López Citroën C3 a 58.1. Y la quinta posición para Pernía Sánchez con Hyundai i20 a 1:50.3. El Club Baloncesto Econi Gran Canaria necesitaba imperiosamente la victoria para poder clasificarse para jugar la Copa. Igual objetivo tenía el Amibel Málaga y al final la victoria sonreiría al equipo amarillo por 73-70. Sufrida victoria la del Econi Gran Canaria ante el Amibel Reyes Gutiérrez por 73-70 en la tarde del sábado, en el pabellón de la Ciudad Deportiva Gran Canaria, correspondiente a la Liga ABCR Trofeo Fundación 11, y que allana el camino en su búsqueda de clasificarse para la Copa del Rey. Empezaban bien los malagueños, que se adelantaban con un parcial de 0-4, pero enseguida los hombres que entrena Jonay Caraballo le daban la vuelta al marcador imponiéndose por 20-10. Al final del primer cuarto destacaba Ramonet por el Econi y Esparza por el Amibel en la faceta anotadora. Una reacción de la Amibel en el segundo cuarto, encabezada por Maes Esparza y Abdiyama, conseguían imponerse en el parcial por 14-24 y un marcador al final de la primera parte de empate a 34. Todo quedaba pendiente para el segundo tiempo. El tercer cuarto sería favorable a la Amibel, ya que Abdiyama seguía siendo de la suya, y aunque Ramonet seguía en su línea anotadora, se imponía a los malacitanos por 18-19. Con el marcador 52-53 se llegaba al último cuarto, que seguiría siendo apretado en cuanto a los guarismos, pero al final se impondría el Econi por 73-70. Máximos encestadores serían Ramonet con 35 puntos por el Econi y Esparza con 26 por el Amibel. Y
El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, la seguridad del ahorro. Buenas noches, gracias por estar ahí una semana más. En fin, no nos podemos quejar demasiado en los dos grandes acontecimientos que en los últimos tiempos más noticias acaparan: la Unión Deportiva Las Palmas y la selección española con el Mundial. Pero comencemos con los amarillos, que me parece mucho más agradable. Después de romper su mala racha la pasada semana contra el Tenerife, al que, por cierto, pues le pasó por encima, le dio un buen baño, pues resulta que esta semana que se ponían las cosas un poquito más complicadas, puesto que en Fulu no podía jugar por amonestaciones, y una también porque se lesionaba un poquito antes de viajar, y citamos un campo complicado, el del Sporting de Gijón, con Abelardo en el banquillo, uno de esos que se la saben todas, ¿no? Y miren que el equipo va y gana. Y no solo gana, sino que fue muy superior al Sporting, reconocido por el propio Abelardo al finalizar la rueda de prensa. Y además ya tira hasta portería, porque dos de esos lanzamientos se fueron largueros. Hizo un partido correcto. No vamos a hablar de partidazo, no. Vamos a hacer serio. Hizo un partido correcto, porque sobre todo al principio se perdían bastantes balones y costaba más la combinación. Pero fue mejor, mereció ganar, y la derrota del Alavés nos pone arriba. Para mí lo más importante de este choque es que el equipo amarillo, sin dos de sus figuras, ha demostrado que tiene, yo creo que el mejor fondo de armario de toda la segunda división. Porque salió el de ingenio, salió Fabio, por un lado, y el centro del campo no se notó. Y Moleiro pues tomó la decisión de echarse el equipo a las espaldas. Por eso digo que la Unión Deportiva Las Palmas, a pesar de los pesares, se ha instalado en la primera posición de la tabla, al menos hasta este miércoles, cuando visitemos el Tartier, el campo del Oviedo. Pero una cosa sí está clara: en la península se admira el juego amarillo. Por ejemplo, en este choque ya es la tercera vez que los periodistas agradecen a Las Palmas su juego, porque parece que están viendo primera división. ¿Yo qué quiere que les diga?
Las Palmas jugaría mejor si fuera un pelín más rápido. Y cada vez que le da por tocar, sobre todo en las cercanías del área, la pelota con un mínimo de rapidez, es un equipo temible. Ahora sí, poco a poco ya todo el mundo se está creyendo, que menos el entrenador, que una vez que acaba los partidos le da igual la posición que esté, y eso sí es cierto, ¿eh? Porque cuando ganaba decía lo mismo, cuando perdía decía lo mismo, perdón, y cuando gana también lo dice. Hay que olvidarse de la posición. Ahora no se ha empatado con nadie. Lo que importa es esa posición cuando acabe la liga. Ahora solo vamos a pensar en el siguiente rival. Y eso está muy bien, lo del partido a partido. El cholismo visto de otra manera. Pero ya la Unión Deportiva Las Palmas está dejando su tarjeta de visita, que a pesar de los pesares, es un serio candidato al ascenso de categoría. ¿Por qué? Fundamentalmente, porque una temporada de 42 jornadas hay que tener muchos suplentes que sean capaces de llevar al equipo adelante. Y en eso, el conjunto amarillo, para mí, y como he dicho, es el mejor de la segunda división. Y de la selección española, que Dios nos coja confesado, ojalá lo que pasó contra el Japón haya sido un accidente y podamos con Marruecos meternos, eliminarlos, que no va a ser nada fácil, ya encima nos tienen ganas, y entrar en cuartos de final. Vamos a ver qué defensa pone Luis Enrique. En definitiva, que nos espera una semana apasionante, con los dos focos de atención, a ver si seguimos avanzando. Se nos ha acabado el tiempo, como prácticamente casi siempre. Así que vamos a aprovechar que entre lluvias y sol parece que el invierno quiere llegar. Y recuerden, sean felices, esbocen una sonrisa. Y el vaso, siempre, siempre, medio lleno, no medio vacío. Buenas noches y hasta la próxima semana. Te amo con el alma, vivir en ti es mi razón, ay mi gran Canaria. Palmas, palmera el tonal, te sientes esmeralda, en ti me quiero quedar, ay mi gran Canaria. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad.
El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estamina, la seguridad del ahorro. El Festival Blume Gran Canaria cumple 60 años y durante una semana las sesiones de este prestigioso festival han recorrido a la isla. Les ofrecemos imágenes de lo que fue la gala Jesús Tello Núñez en Playa del Inglés. De gran espectáculo podemos calificar lo que fue la gala Jesús Tello Núñez dentro de la 60 edición del Festival Internacional Blume Gran Canaria, que se celebraba el pasado miércoles en el Centro Comercial Jumbo de Playa del Inglés. Este festival, que contaría en esta ocasión con más de 400 participantes internacionales de 9 países europeos, además de la participación nacional, volvía por su fuero después de haberse paralizado por la pandemia del COVID-19. Haciendo historia este festival que se creaba para homenajear a Joaquín Blume, gimnasta de talla internacional, que fallecía en un accidente de avión al venir a Gran Canaria a participar en una competición de gimnasia. En la primera edición del primer festival actuaron cerca de 100 personas, concretamente el campeón de Gran Bretaña, Stuart, el de España, Valbuena, y el de Castilla, Leal, y junto a ellos un equipo masculino y otro femenino del gimnasio Las Palmas. Junto a ellos, otro de soldados del Ejército del Aire, zona aérea de Canarias. Hoy, 60 años después, sigue celebrándose con más brío que nunca, gracias al empeño que ha puesto en estos últimos años su organizador Jesús Tello Rodríguez. Hoy en nuestra entrevista del Canal Deportivo vamos a tener a Rafael Gómez, que es el actual presidente de la Federación Canaria de Hípica. Un deporte que sigue ahí después de ese mal paso del COVID-19, bueno, pues ha recuperado. Bueno, además ha sido de los pocos deportes que se siguió practicando durante la pandemia, ¿no? Así es, sí, Rafa, porque buenas noches antes que nada, pero fue uno de los poquísimos deportes que pudieron porque eran al aire libre. Era al aire libre, era individual, entonces se guardaban las distancias. Se guardaba la distancia, entonces no tenían mayor problema. O sea que siempre es muy difícil hacer hípica. No, aquí en Canarias, por ejemplo, no tenemos nada más que una pista cubierta, o dos pistas cubiertas en Tenerife, pero están muy abiertas, con lo cual el protocolo COVID no había ningún tipo tampoco de problema. Claro. Uh-huh. Sí, pues ahora me imagino en Austria esos pabellones de hípicos, eso sí, eso me imagino que... Sí, lo que pasa es que también tienen muchos metros, ¿eh? O sea, son grandes, sí. Son grandes, tampoco deben de tener muchos problemas, pero sí estaba limitado por el aforo. Por el aforo. En este caso no, en este caso la gente lo que hacía con su caballo, porque además podías ir a cuidar al caballo y a darle comer. O sea que comer. Prácticamente no hubo parón, ¿no? Hubo parón a efectos de competiciones, pero ellos seguían saliendo haciendo sus paseos,
y demás, porque sí podían. Eso sí, tenían la obligación de tener la licencia federativa. Si no tenía licencia federativa, no podían salir. Vale. Por eso nosotros nos hemos librado un poco en el COVID, porque se ha mantenido, no se ha mantenido, se han aumentado las licencias precisamente por eso, ¿no? ¿Y se siguió manteniendo ahora el paso ya del COVID? Sí, se ha mantenido. Ahora, ese paso que se dio, nosotros estábamos sobre 1.030 licencias antes del COVID y en el COVID nos fuimos a 1.230, más o menos. Y ahora estamos en esos 1.200 y pico de jinete, o sea, de deportista, de amazonas, ¿no? De deportista. Y de caballo sí han bajado un poquito. De caballo antes estábamos en 700, 700 y pico, y ahora estamos en 500 mucho, 600 poco, por ahí. Bueno, van oscilando, ¿no? Los resultados de esta última temporada muy buenos, ¿no? A nivel deportivo. A nivel deportivo, pero territorial o nacional. Hombre, territorial me imagino. Sí, territorial, que muy bueno. Territorial sí, hemos seguido con los campeonatos de Canarias, de salto, de doma. Pues de doma este año nos falta, es el único campeonato que nos falta, que se hace a final de año. El de raya se ha hecho también, con buena participación. El de salto se hizo en Tenerife también con muy buena participación. Hubo, pero eso fueron 165 salidas a pista en 3 días, o sea, muy bien, muy bien. Se hizo el campeonato de doma vaquera también, y también han ido a doma, han ido al campeonato de España de doma, han ido a pony de doma también, que han sido seleccionados. ¿Pony de doma? Sí, han sido seleccionados por la Federación Española para, como, bueno, estaban como reserva, pero del equipo español, para ir a concursos internacionales, o sea, pero bueno, o sea, no es una deshonra estar de reserva en un equipo español, vamos, en absoluto, o sea, es un, claro, es un ¿cuánto éxito. ¿Cuántos forman el equipo? ¿Cuántos jinetes? Cuatro. O sea que... Cuatro, o sea que vamos... Está entre, a lo mejor, entre los 8 mejores de España. Exacto, pues vamos, fue un éxito para ellos y para nosotros también. Caballos jóvenes también han competido, en adultos también compitieron, en doma, en salto ha ido 2 jinetes menores también. Bueno. Está bien, ¿no? Siguen saliendo a Península, seguimos con los precios, vamos, carísimos, es difícil mantener, llevarse un caballo a la Península, pero bueno, pero es lo que hay, este deporte es así, o sea... Y hay que asumirlo, ¿no? Lo tienes que aceptar, o sea, si... Claro, eso no hay vuelta, ¿no? No hay vuelta, o sea, que si no, ¿qué vas a hacer? Claro. ¿Te vas sin caballo? Claro. No, sin caballo no te puedes ir, tienes que irte con caballo. Claro, porque además si coges un caballo por ahí fuera... No lo conoces. No lo conoces, claro. No lo conoces, qué va. Y no hace nada. No, nada, qué va. Lo digo porque cuando se han traído estos jinetes conocidos... Con un caballo de aquí que no lo conocen, ¿no? Sí. Y eso que son jinetes... Claro, pero son jinetes muy hechos, que entonces sí dominan al caballo, pues son todos profesores y dominan al caballo, pero primero que tampoco encuentras tantos caballos en Península que te vayan a dejar. Nadie te deja un caballo para un campeonato de España. Porque si está bien el caballo y es el dueño, irá el dueño. No te lo dejará a ti, ¿no? Claro. Pero vamos, pero... Sí, pero así todo, aunque se lo dejara... Tampoco va a conocer el caballo y no... Claro, siempre, los caballos siempre tienen su punto, y hay que conocerlo, ¿no? Y eso tarda, eso no es coger un caballo de un día para otro y ya lo conoces, no. Cada uno tiene su puntito, que tienes que saber dónde está ese punto y cómo tratarlo, cómo sacar el máximo rendimiento, todas esas cosas. Estamos llegando a una final de legislatura. ¿Cuántos años, Rafa, como presidente de la Canaria? 8 años. Pero aparte, anteriormente estabas... 4 en la isla de Gran Canaria. Y de vicepresidente de la Canaria estuve esos 4 años. Aparte de la de Gran Canaria, llevaba la vicepresidencia de la Canaria con Nacho. Después de tantos años, ¿qué resumen saca? Hombre, no soy yo el que tengo que decir eso. No, por lo menos el resumen personal. A nivel personal mío. Resumen personal. Hombre, a nivel personal mío se ha hecho un gran trabajo, pero realmente yo no soy... yo soy la cabeza visible, pero detrás hay un equipo muy, muy preparado técnicamente,
que gracias a ese equipo se ha podido hacer muchas cosas. Si no cuesta con un equipo, es muy difícil hacer estas cosas. La valoración, yo la considero muy positiva. Se ha evolucionado mucho, se ha informatizado todo, se ha trabajado en lo que son los deportistas pequeños un poco, se ha metido ayudas a los comités organizadores, se ha metido ayudas a la participación en el campeonato de España. No son muchos, pero es que lo que hay, ¿vale? Y luego a nivel económico, la federación pues está saneada, que es lo importante. A mí nunca me ha gustado trabajar con déficit porque eso es un arma de doble filo. Tengo un déficit este año y el año que viene o te lo quitas o lo aumentas. Entonces no es lógico ni además es ético, sobre todo si entra otro que tú le dejes un déficit, ¿no? Entonces que de momento no, la federación ha estado bien, ¿no? Ha estado saneada. Sí, sí, sí. De hecho, yo creo que son de las pocas federaciones que hay saneadas, porque siempre, hablando con uno y con otro, siempre tienen algún problema de que no llegan subvenciones o que tienen gastos distintos. Pues cada una lo suya. Esta federación tampoco anda con muchas subvenciones, ¿no? Bueno, esta federación tenemos la subvención del Gobierno de Canarias, que es importante, porque hemos ido aprendiendo cada año. Sí, porque anteriormente no había. No. Entonces, esta subvención es para funcionamiento. Sí, que entonces, entonces hay que justificar pues los gastos de personal. Básicamente es para ayudarte a pagar el gasto de personal, los teléfonos, el material desechable, esas cosas. Pero claro, para eso hay que hacer un montón de papeleo porque tienes que cumplir una serie de objetivos y te dan una serie de puntos. Entonces, en función de esos puntos te dan ese dinero. Entonces, el Gobierno de Canarias, nosotros hemos ido aumentando. La verdad es que merece la pena el trabajo que se hace. Bueno, al final vemos el resultado, ¿no? Y luego, en el Instituto Insular de Deporte, también nos han conseguido también una subvención de 3.000 euros, también también para el funcionamiento de aquí de Gran Canaria, ¿no? O sea, hay que separar lo que es del monto total los gastos de aquí, los planes de formación, se meten los planes de formación con los gastos que hay. Dependiendo de lo que sea, vale. Y eso son. No es mucho, pero bueno, te ayuda. Sí, porque antiguamente no había nada. No, antes nada, nada. Yo recuerdo que ni un duro, ni del cabildo, no, ni del gobierno, ni nadie. No. Yo empecé sin prácticamente ninguna subvención. O sea, que has movido. El que sabe de subvenciones es el tesorero, que es el que. Nacho, que es el que el está. Amigo Nacho. Nacho, que es el que está metido con. Se pega la paliza. Claro, yo tengo las reuniones con uno y con otro y miramos las posibilidades, pero luego el que se pega la paliza de la subvención de todo el papeleo es el tesorero. Bueno, pues ha sido un éxito, ¿no? Tener ya una. Subvenciones fijas, porque es el mantenimiento de la federación. Sí, claro. Es importantísimo. Sí, claro. Te quita un montón de gasto que no te cubre todo, pues no cubre los gastos. No, los gastos de funcionamiento no lo cubre todo, lo que te da el Gobierno de Canarias, pero bueno, pero te ayuda. Este año se ha conseguido tener superávit, ¿no? Pero como casi todos los años, ¿no? Sí, sí. Porque, vamos a ver, yo siempre. A mí lo que me gusta es que presupuesta los gastos que creemos que se van a hacer. No meter ni más gastos ni menos gastos de lo que pensamos que se van a hacer. Y los ingresos se presupuesta un ingreso razonable. Porque claro, si haces una previsión de ingresos muy superiores y los gastos tienes que tener los mismos para tener cero, al final, si no tienes esos ingresos, vas a tener déficit. Entonces se ha hecho una previsión muy, muy, muy razonable. Gracias a Dios, en vez de tener menos ingresos, hemos tenido siempre un poquito de más ingresos. Con lo cual, entre un poquito de más ingresos más algunos concursos. Un poquito menos de gastos de lo previsto. De concursos que se van suspendiendo y demás, que eso, bueno, entra dentro. Siempre tienes ahí un pequeño margen que, por ejemplo, nos ha servido para este año comprar unas cuadras portátiles. Dueño propia de la federación. Propia de la federación.
para que... Que las presta en un determinado momento a los clubes. Exacto. Hemos puesto 20 en Tenerife y 20 en Gran Canaria, y para cualquier concurso la piden, la llevan, la montan, tienes el concurso 20 cuadras para... Estamos los caballos que vienen de otra isla, lo que sea, y cuando se termina, se recogen y se guardan desmontadas para preservarlas para la siguiente vez. O sea que es importante, ¿no? Claro que sí, es bueno. Es un... Porque las cuadras, hay centros que no tienen cuadras cuando llega un concurso, ¿no? Claro, hay muchos que no pueden hacer un concurso porque no tienen cuadras para albergar los caballos que van ahí. Entonces, bueno, las 20 cuadras de tanto de Gran Canaria como de Tenerife son independientes, pero en cualquier momento puedes tirar de la otra isla, ¿no? Como ha pasado en el campeonato de Canarias este año en Salto, que esa cuadra la compramos en Holanda y la trajimos directamente a Tenerife y se montó las 40 en el campeonato de Canarias de Salto. Y después ya se vinieron. Y luego ahora ya, bien, las 20 y ya está. Estamos en año electoral. Bueno, estamos finalizando el año. Te vemos otra vez. No, ni lo digo. No. A ver, yo siempre he pensado de que no te puedes perpetuar en el cargo. No es ni bueno ni para lo que es la institución ni para la persona, ¿vale? Siempre hay que buscar relevo. Hay que buscar gente que venga con inquietudes nuevas, que tengan ideas nuevas, porque aunque estemos siempre los mismos y tengamos siempre ideas nuevas, siempre te queda un remanente de quedarte atrás, ¿no? Entonces creo que siempre es bueno la dinámica de hacer relevo. Esa es mi opinión, y creo que más de 8 años, 12 como mucho, no se debería de estar, en mi opinión. Ojo, es mi opinión. ¿Y tu opinión es que...? Y mi opinión ahora es que yo ya cumplí el cupo y el plazo, y creo que es el momento de que entre otra persona. O sea, que esta va a ser la última entrevista que te hago yo como presidente de la federación. Como presidente, sí. Porque yo te puedo hacer entrevistas, yo qué sé, de otras cosas. Bueno, incluso de hípica, ¿no? Porque además sigue siendo juez, ¿no? Sí, yo seguiré juzgando cuando me toque, cuando me llamen a juzgar y demás. Y, por supuesto, si me piden ayuda, yo estaré ayudando, por supuesto, como hasta ahora, que se han hecho pues gratuitamente todo. O sea, todo el equipo mío no ha cobrado nada. O sea, ni el presidente, ni el tesorero, ni los vocales, no, ellos no han cobrado nunca nada. Entonces, yo, si me piden ayuda o que yo le eche una mano en algo, le echaré una mano porque me sale, porque yo soy así, ¿no? Pero de ahí a tener cargo y demás, no, yo creo que es el momento. Además, yo me imagino que cuando tú te presentaste a la Federación Insular, no pensabas tú que ibas a estar tantos años en temas directivos, ¿no? Que va, yo decía, estos 4 años en el Insular y ya está. Ya está, ¿no? Y estos 4 y se acabó. Pero luego ya surgió el tema. De hecho, yo creo que en los siguientes 4 años de la Canaria estabas tú tampoco por la labor de seguir, ¿no? Tampoco. Lo que pasa es que ahí prácticamente me obligaron. Y ahora siguen presionándome para que siga, pero yo ya he tomado la decisión y creo que es el momento del relevo, sinceramente. ¿Te falta algo de todo lo que tú has pensado hacer? ¿Se te queda algo por ahí? ¿O te dará tiempo a hacer algo que te faltaba? No, ya con el tiempo que hay, no. Ahora lo único que hay que preparar son bien lo que son el calendario electoral, que sea todo limpio, como se ha hecho siempre, que esté bien definido, que todo el mundo tenga sus posibilidades, y si tienen que reclamar, que hagan sus reclamaciones, sobre todo para los censos, cuando hay que hacer los censos. ¿Y si te ha quedado algo que tú, la verdad, quisiste hacer y no pudiste? Estos últimos 4 años ha sido un poco complicado, porque no he tenido la posibilidad de empujar más, porque realmente estábamos continuamente con cosas extradeportivas que no venían a cuento. Entonces, cuando tienes esas cosas extradeportivas
que te están continuamente machacando por un lado y para otro, no es que se te quite la gana, pero ya no tienes ese empuje. Y eso es una, también una de las razones que, por supuesto, también no, para no seguir precisamente por eso, ¿no? Si no tengo empuje, es absurdo seguir. ¿Temas que se me hayan quedado en el tintero? Pues la verdad es que yo estoy contento de lo que se ha hecho. Con lo que teníamos, se ha hecho lo que se ha podido hacer. Y en la inmensa mayoría está contenta, la inmensa mayoría. De hecho, ya hay mucha gente, yo acabo de venir de Tenerife, y están siempre diciéndome, te vas a presentar, que no, te vas a presentar, que no, que hay que hacer relevo, de verdad, que hay que buscar, que tenemos que tener relevo, que tú tienes que ser más dinámico, que no puedes quedarte, como hay presidentes de federaciones que llevan 20 y tantos años o 30 años, no, no. Pero bueno, cada sí, bueno, pero cada uno, exacto, cada uno sabe, tiene que saber lo que es. Pero ya te digo, como es mi forma de pensar, y bueno, ya lo tiene. No, ya. Vamos llegando al final de esta entrevista. El balance lo hiciste el personal y además un poco tal, pero no te arrepientes, tantos años como directivo. No, porque me ha dado... Con los sinsabores y con las alegrías. Sí, pero yo estoy contento con lo que se ha hecho, con lo que se ha podido hacer, con lo que teníamos. Estoy muy contento con el equipo que he tenido detrás, muy, muy contento. Sin ese equipo no podíamos haber hecho nada. Y yo me quedo con la calidad de la gente que he tenido detrás mía. Con eso me quedo. Y también me quedo que yo, cuando voy a cualquier sitio, a mí me reciben bien. No me reciben ni, con abucheo, ni abucheo, ni me tiran tomate, ni cosas de esas, ¿no? Entonces, bueno, me quedo con eso. Entonces, claro. Pero realmente tampoco soy yo el que tengo que valorar el trabajo, ¿no? O sea, tienen que valorar los federados, ¿no? Y en líneas generales, la valoración es positiva. Claro. O sea, además la tuya personal, que lo tienes claro, que estos 12 años sí, directivos... Es mucho. Pero lo has hecho, ¿no? Bueno, también tenía tiempo. Uh-huh. El trabajo que tenía también me permitía estar un poco... Claro, eso sí. Hacerlo también. Hombre, a lo mejor le has quitado tiempo a la familia, pero bueno. Sí, pero como es un deporte que me ha gustado siempre... Bueno, y además tu señora, creo que la embarcaste también. O ella fue la que te embarcó a ti en la Olímpica. Primero compramos el caballo. O sea, mi hija fue la que quiso montar. Fue a clase, vimos un caballo, lo compramos. Entonces mi hija empezó a montar y mis dos hijas empezaron a montar, pero claro, como estaban en el instituto, iban a ir luego a la universidad y demás, ya mi mujer me dice, no, yo me encargo del caballo. Entonces ella empezó a montar, empezó a competir con doma clásica. Claro. Y claro, ya ahí fue la dinámica, ya estaba metido en el lío, digo, ya no puedo salir. Claro, pero por lo menos tenía una ventaja, que tu señora sabía de la hípica, practicaba la hípica y por lo menos es más comprensiva. Cuando sobre todo cogía los tiempos esos familiares y los empleaba en la hípica, ¿no? Claro, además, en fin, yo iba con ella, allí cuando estaba el cortijo, en fin. Eso está bien. Se nos ha acabado el tiempo, Rafa, te deseamos lo mejor, sobre todo en tu vida fuera de la directiva. En tu vida profesional, que la sigues teniendo, y es muy importante. Y bueno, pues que sé que vas a estar ahí siempre con la hípica y bueno, vas a seguir echando una mano en lo que sea. Cada vez que te llame, seguro que te van a tener a ti. Gracias, Rafa. Venga, a ti. Bien, pues las palabras de Rafael Gómez, actual presidente de la Federación Canaria de Hípica, posiblemente es la última entrevista que le hacemos. Llevamos años, llevamos 12 años y ha pasado por esta casa en muchas ocasiones, siempre a la primera de cambio ha venido, nunca, siempre ha estado servicial con nosotros, no podemos decir nada en contra de Rafael Gómez. Y bueno, sí, nos quedamos a lo mejor un poquito de tristeza, de que bueno, también el canal deportivo opina que ha hecho bien las cosas, lo decimos nosotros, no lo dice él, que ha hecho bien las cosas en la hípica, y la hípica ha vuelto a retomar y ha vuelto a estar ahí arriba, que es lo importante. Les dejo que siga el programa de Canal Deportivo. Hasta la semana que viene.
El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El Molina Sport, en su enfrentamiento con el Castellón en la división de honor de hockey patines en línea, lograba derrotarlo y así de camino confirmar sus aspiraciones a volver a revalidar el título de liga. Importante victoria del Molina Sport al vencer en la noche del sábado al Hockey Club Castellón por 8-3 en el pabellón García San Román correspondiente a la Liga División de Honor de Hockey sobre Patines. La goleada del Molina ya se gestaría en la primera parte con un marcador final de 3-1 gracias a los goles locales de Muni Baldwin y Edu Cabalín. Por los visitantes marcaría Nicolás García. La segunda parte comenzaría con una reacción de los castellonenses que llegaron a tener el marcador ajustado de 4-3 con gol de Alex Pérez que ponía el 4-1 y los goles de Isaac García que recortaban las distancias en el marcador. Reaccionaban los locales con 2 goles de Azofre y Daniel Gutiérrez que dieron tranquilidad a las gradas dejando un tranquilizador 6-3 en el electrónico del pabellón García San Román. Terminaban de rematar el Festival Gran Canario 2 goles más, uno de Daniel Gutiérrez y otro que cerraría la cuenta goleadora de Óscar Pérez, que dejaban un marcador final de Molina por 8, Castellón 3, consolidando al equipo Gran Canario en el liderato de esta división de hockey patines en línea. El club balonmano Ingenio daba un paso adelante en su camino de alejarse de los puestos bajos de la clasificación al derrotar al Bueu Atlético Balonmano por 37-34 en la tarde del sábado en el pabellón Pedro Padilla de la Villa de Ingenio. Empezaban mal las cosas para los locales ya que el Bueu dominaba en los primeros minutos de la primera parte con marcadores de 1-3, 4-6 y 7-8 a los 5, 10 y 15 minutos respectivamente. El equipo Gran Canario lograba empatar a 11 en el minuto 20, pero solo sería un espejismo porque los gallegos volvían a ponerse por delante en el electrónico para llegar al final de la primera parte con un marcador favorable de máxima diferencia de 14-18. La segunda parte vería un Ingenio sacrificado que estaría todo el periodo por debajo en el resultado, hasta que en los 5 minutos finales, en un gran esfuerzo, se hacía con la victoria por 37-34. Máximos goleadores serían Daniel Martín con 12 por el Ingenio y Torres y Arias con 8 goles por el Bueu Atlético. Se celebraba en la piscina del 29 de abril en la capital Gran Canaria, la tercera jornada de la Liga Insular con buenos resultados en las marcas y que alimentan esperanzas de volver al buen camino después de todos estos años de oscurantismo por parte de los entes federativos. Los resultados serían los siguientes: 100 metros de estilo junior masculino, primero Jaime Arencibia del Club Natación 8 de Septiembre, absoluto joven y mayores masculino, primero José Gabriel Rey
de Las Palmas. 200 metros estilo femenino junior, primera sería Leire Santana del Metropol, en absoluto y mayores femenino, primera sería Escarlata Bernard del Metropol, 50 metros braza masculino junior, primero Adrián Quintana del Metropol, y en absoluto joven y mayores, primero Enrique Rodríguez también del Metropol. En 50 metros braza femenino junior, primera sería Aileen González del Salinas Santa Lucía, en absoluto joven y mayores, primera Xiomara Serpa del Aguacán. 100 metros libres masculino junior, primero Manuel Vallejo del Salinas Santa Lucía, absoluto joven y mayores, primero Enrique Rodríguez del Metropol. En 100 metros libres femenino junior, primera sería Leire Santana del Metropol, en absoluto joven y mayores, primera Nerea Hernández del Metropol. 200 metros espalda masculino en junior, primero sería Manuel Vallejo del Salinas Santa Lucía. Gran victoria la conseguida por el Arucas en su enfrentamiento en la mañana del sábado, en el campo Antonio Fonsotono ante la cuadra Unión Puerto, por un 2-0 correspondiente al grupo 12 de la tercera ref. Desde el principio el Arucas saldría convencido de la victoria, poniendo cerco a la portería majorera y creándose verdaderas ocasiones de gol que no fructificaron por falta de puntería de los delanteros de casa. Sería en el minuto 30 cuando el goleador Héctor Figueroa conseguía lo que a la postre iba a ser el único gol del encuentro. Terminaban los primeros 45 minutos con el resultado en franquicia para los locales. En la continuación vería cómo el Unión Puerto abría líneas en busca de equilibrar el marcador, gozando de algunas ocasiones de hacerlo, pero sin efectividad por parte de los delanteros visitantes. Se llegaba al final del partido con victoria para la Lucas, que lo afianza en la octava posición de la clasificación. Voleibol San Roque lo intentó, pero no pudo vencer al líder el Uber Illagrau y caía en su pabellón del Batán por 0-3 en encuentro correspondiente a la Superliga Masculina 2. El primer set sería el más disputado, con alternancias en el marcador y donde al final el equipo de Castellón se adjudicaba el set por 22-25. Destacaban la anotación de puntos Oscar Prades por los visitantes y Joao Barquintans por el San Roque. El segundo set, que empezaría con un San Roque más agresivo y que parecía que podía ganar el set, cambiaba todos los minutos finales, imponiéndose el mayor presupuesto económico de Lubelilla y vencía por 19-25. El tercer set sería el más fácil de conseguir la victoria para el equipo de Castellón, que poco a poco fue minando la resistencia del equipo Gran Canario y lo ganaba por un marcador claro de 18-25 y un marcador final de 0-3. Máximos anotadores serían Joao Valquintans con 14 puntos por el San Roque y Oscar Prades con 12 por el Uber Illagrau. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz.
Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estamina, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Por hoy hemos terminado Canal Deportivo. Esperamos que haya sido de su agrado y les emplazamos para el próximo lunes, que volveremos con lo más interesante que se haya producido de deporte en los últimos días. Así que no me queda más que desearles que tengan una feliz semana. Hasta siempre.